Dante Díaz Cóngora, de 27 años, fue capturado por la policía luego de haber cogoteado a su víctima, Cristian Eduardo Fernández Palacín, en la calle Las Américas. Este sujeto fue intervenido por la policía que patrullaba la zona y al ver la situación en la que se encontraba la víctima, lo capturaron. Sí, el día de ayer ustedes ya tienen conocimiento que se ha intervenido a, a una persona que se le encontró en flagrante delito, eh, arrebatando un teléfono celular y un reloj que cuando llega la policía inmediatamente trató de arrojarlo al, 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 a un costado de la de la verma, y, pero lamentablemente el, el, la víctima y, y el policía inmediatamente se percataron de ese de ese acto y lograron este intervenirlo, hicieron las actas de recojo, de hallazgo del, del, del reloj y de la, del teléfono y inmediatamente fueron conducidos acá a la comisaría. Se trata del, del, del joven eh, Dante Díaz Góngora, eh, este, él, él estuvo transitando por la, por la calle América y es ahí a una, a, un, a una persona de sexo masculino que se le ocurrió este, arrebatarlo, como repito, ese reloj y ese celular. Eh, valorizado más o menos en algo de 500 nuevos soles. El, ya los, las prendas se las ha recuperado y han sido devueltos al, al, al agraviado, pero el proceso continúa porque se ha establecido fehacientemente su, su responsabilidad. Fue trasladado en horas de la mañana en una unidad vehicular de la policía hasta la fiscalía. Al parecer este sujeto estaría implicado en otros ilícitos de igual magnitud, según lo dio a conocer el comisario de Guaral. Sí, ya este, esa persona tiene antecedentes, eh, acá en la, en la comisaría si, si se encuentran registradas esos antecedentes, es una persona que se dedica al arrebato, eh, al arrebato de, de celulares, de carteras, de relojes, de, de alhajas, ¿no? Y cualquier, cualquier persona que exponga a la vista no este, una, una prenda de esa naturaleza, eh, y si tienen la, la mala suerte de cruzarse, seguramente van a continuar siendo víctimas, porque eso es la modalidad y de eso vive, es un, una persona habituada a cometer ese tipo de... De hechos delictuosos. Por otro lado, Rolando Aguilar Shaquilano fue capturado por la policía al arremeter contra una mujer a quien se le pretendió arrebatar su cartera. Sí, eh, definitivamente no. El día de ayer este, también se ha intervenido este, a, a otra persona por, por por este por haber este sustraído una cartera a una a, a una señora. Definitivamente, este, la señora, al recuperar el, el, su bien, ya no ha querido continuar con, la, con, el, proceso, con el proceso de investigación. Lógicamente, el, el señor también se quedó detenido acá en la, en la comisaría y el fiscal, ante la falta de colaboración de la víctima, ya ha dispuesto ¿no? que sea puesto en libertad. Eh,